¿Cómo es, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Urcari, su canal de geografía de confianza. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Canadá. ¡Comenzamos! Número 1. El nombre oficial de este país es Canadá. Este nombre proviene de la lengua indígena iroquesa Kanata, que significa poblado, y era la forma a la que los indígenas se referían al primer asentamiento importante de la región, por lo que a lo largo de los años este nombre se empezó a emplear para esta región geográfica. Número 2. Canadá es la tierra de los lagos, pues en este país se calcula que existen aproximadamente 2 millones de estos. Aunque la gran mayoría son lagos pequeños, este país posee 8 de los 15 lagos más grandes del mundo. Esto es debido a que estas tierras estuvieron plagadas de glaciares durante la última edad de hielo, y estos cuerpos de hielo actuaron como excavadoras de sus tierras, dejando grandes cuencas ideales para almacenar agua. Esto sumado que en el país hay una gran cantidad de agua en forma de lluvia y nieve, da como resultado a esta gran cantidad de lagos. Número 3. Canadá es un auténtico gigante, pues es el país más grande del continente americano, del hemisferio occidental y en el mundo solo es superado por Rusia en tamaño. Este país es tan extenso como los continentes de Europa y Oceanía en su totalidad. Número 4. Aunque se suele imaginar a Canadá como un país muy frío, esto no es tan absoluto. La mayoría de la zona habitada del país presenta un clima continental, lo cual significa que los inviernos son muy fríos, con una media de menos 15 grados, pero los veranos son bastante cálidos, con medias de 26 grados. Sin embargo, más al norte el clima sí es ártico, con un frío severo, con temperaturas medias de menos 20 a menos 30 grados, aunque la temperatura más baja jamás registrada en Canadá fue de menos 63 grados. Número 5. El país es rico en minas de uranio, pues es el segundo mayor productor y exportador de uranio del mundo. Se calcula que el 13% de la producción mundial de extracción de uranio provino de Canadá. Por esta razón, el país dispone de 18 reactores nucleares, estando ubicados principalmente en Ontario. Número 6. Canadá suma varios factores muy peculiares en su costa. Primero, el norte del país está muy fragmentado en miles de islas y en su costa se encuentran una gran presencia de fiordos, que son arroyos largos y angostos con laderas empinadas creados por la erosión glacial. Por esta razón, Canadá suma más de 202 mil kilómetros cuadrados de línea de costa, lo que lo convierte en el país con la costa más larga del mundo. Número 7. Aunque Canadá es un país muy grande, la mayoría de su población está distribuida al sur, debido a que ahí su clima es más soportable, una característica muy parecida a la de Australia. Aunque mientras en Canadá se alejan del frío, en Australia se alejan del calor. Número 8. En la frontera entre Canadá y Estados Unidos se encuentra el mayor conjunto de hielos no polares de todo el mundo, los grandes campos de hielo de Norteamérica. Estos se extienden a lo largo de Yukón, Columbia Británica y Alaska, y en conjunto suman una superficie de 176.615 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la de Surinam o Uruguay, lo que también lo convierte en la mayor reserva de agua dulce congelada no polar del planeta. Número 9. Canadá no solo fue posesión de Reino Unido durante su periodo colonial, pues también parte de su territorio fue conocido como la Nueva Francia, pues Francia había colonizado parte de estas tierras. Sin embargo, tras la Guerra de los Siete Años, Francia cedería estos territorios a Reino Unido, y así pasarían a ser la región de Quebec. Número 10. La Bahía de Hudson es considerado un auténtico mar interior, siendo el único de este tipo en todo el continente americano. Y aunque está bastante alejado del círculo polar ártico, se lo considera como un mar marginal del océano ártico, debido a lo frías que son sus aguas. Tiene una superficie de más de 1.200.000 kilómetros cuadrados, por lo que cabrían perfectamente en su interior países como Bolivia o Colombia. Número 11. Aunque Estados Unidos es el vecino más conocido de Canadá, este país en realidad está muy cerca de tres países. Al norte limita con Groenlandia, que figura actualmente como un país, y al este limita con Francia, pues las islas de San Pedro y Miquelón son una colectividad de ultramar francesa. Número 12.
Canadá es un país bastante llano, pues la mayoría de su territorio se compone de extensas planicies. Sin embargo, el oeste del país es muy montañoso, donde se extienden las montañas rocosas. Esta cordillera se extiende a lo largo de Estados Unidos y Canadá, y en ella está el Monte Logan, que con 5.959 metros sobre el nivel del mar es la montaña más alta del país y el segundo pico más alto de Norteamérica. Número 13. Si bien Canadá es el segundo país más grande del mundo, ocupa el puesto 38 en población, lo cual lo convierte en uno de los países menos poblados del mundo, con 4 habitantes por kilómetro cuadrado, y en América solo son menos poblados países como Groenlandia, Guyana y Surinam. Número 14. La comida de Canadá es muy variada, debido a que es el resultado de 3 grandes influencias, la gastronomía inglesa, la francesa y la nativa. Esto ha dado como resultado una gran variedad de platillos típicos en el país, aunque los más consumidos son el poutine, la cola de castor, el pudding chomag, los fiddleheads, la carne ahumada, el tortilla, los macarrones con queso, el bacon canadiense y muchos más. Número 15. Con un total de 52.455 islas en su posesión, Canadá es el cuarto país con el mayor número de islas de todo el mundo, solo superado por Finlandia, Noruega y Suecia. La gran mayoría de ellas son el resultado de la excavación de los glaciares sobre la roca continental, siendo muchas de ellas muy pequeñas. Sin embargo, también posee islas de gran tamaño, teniendo a 3 de las 10 islas más grandes del mundo. Número 16. Aproximadamente más de 38 millones de personas viven en Canadá, de las cuales más de 7 millones figuran como inmigrantes dentro de este país, lo que significa que el 20% de la población de este país es de origen extranjero, uno de los porcentajes más altos del mundo, incluso superando en proporción a los Estados Unidos. Número 17. Canadá es uno de los países más flexibles en el tema de la inmigración, pues para poder pedir una visa de trabajo solo se requiere demostrar tus estudios o tu conocimiento en cualquier oficio, no tener antecedentes penales, demostrar que tienes arraigo a tu país, además de tener un buen nivel de inglés o francés. Sin embargo, no les gusta la inmigración ilegal, por lo que no se te dará una visa si intentaste pasar ilegalmente al país o si lo intentaste a los Estados Unidos. Por esta razón, Canadá se ha convertido en uno de los destinos para trabajar más populares del mundo. Número 18. El Día Nacional de Canadá es el 1 de julio, y en ella se celebra la independencia del país del Reino Unido, que no fue mediante la violencia, sino mediante la creación de su propia constitución para que este territorio se gobierne a sí mismo sin perder sus vínculos con el Reino Unido. Por esta razón, en estos festejos, si bien hay desfiles y celebraciones, estas son muy pacíficas, pues no se recuerda ningún hecho sangriento para lograr su independencia. Número 19. Aunque Canadá es un país repleto de paisajes nevados y lugares que facilitan deportes de hielo o nieve, este país ha ganado más medallas olímpicas en los Juegos Olímpicos de verano que en los de invierno. Número 20. La frontera entre Estados Unidos y Canadá se segmenta en 2 partes, su frontera sur y su frontera con Alaska. Esto le ha dado una longitud de más de 8.893 kilómetros, lo cual la convierte en la frontera entre 2 países más larga del mundo, superando incluso la frontera entre Rusia y Kazajistán y la de Chile y Argentina. Número 21. Canadá es en parte oficialmente un país latinoamericano. Esto es debido a que el idioma francés es oficial en el país, junto con el inglés. Sin embargo, el inglés es hablado por un 56% de la población como lengua materna, mientras que el francés es lengua materna de un 21% de la población. Además, en el país se hablan más de 60 lenguas indígenas. Número 22. Canadá es el tercer país más boscoso del mundo, pues la mitad de su territorio está cubierta de bosques, lo que equivale al 10% de los bosques del mundo, o el 30% del bosque boreal de todo el mundo. Se calcula que se pueden encontrar en el país 396 millones de hectáreas de bosques. De todas estas áreas boscosas, el 68% de ellas son coníferas. Número 23.
Puedes imaginar que hay muchas cosas en Canadá, pero ¿sabías que tiene dunas de arena? Las dunas de arena de Athabasca. Estas fueron resultado de la última glaciación que elevó estos sedimentos, siendo las dunas de arena más septentrionales del mundo. Por esta razón, estas tierras están protegidas, como el Parque Provincial de Athabasca. Número 24. Aunque actualmente el país es muy pacífico, su vínculo con los países de la Commonwealth le ha hecho involucrarse en las guerras más grandes de la historia, como la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Rusa, la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Corea, por mencionar unas cuantas. Número 25. Según los últimos censos del país, aproximadamente el 5% de sus habitantes son indígenas. Aunque son actualmente una minoría, ellos concentran una gran riqueza cultural, pues son decenas de pueblos distintos, cada uno con sus propias costumbres. Aunque los más conocidos son los pueblos esquimales, por su increíble adaptación al frío extremo. Número 26. La bandera de Canadá presenta un diseño sencillo pero muy elegante. La gran hoja en su parte central es una hoja de arce, que es uno de los emblemas nacionales del país, siendo de este árbol de donde se obtiene la famosa miel de maple, mientras que el color rojo proviene de la cruz de San Jorge, símbolo de la monarquía de Inglaterra, y el color blanco proviene del emblema real francés, exponiendo el origen multicultural del país. Número 27. Los primeros europeos en llegar a actuales tierras canadienses no fueron ni los franceses, ni los ingleses, ni mucho menos los españoles, fueron los vikingos. Estos llegaron de Groenlandia por el año 754 d.C. y colonizaron la isla de Terranova. Sin embargo, estas colonias fueron abandonadas por distintos factores por el año 1367 d.C. Actualmente existe una ruta vikinga donde se encuentran los yacimientos históricos de estos asentamientos, en la isla de Terranova. Número 28. Las cataratas del Niágara, las cuales comparte Canadá con Estados Unidos, son las cataratas más poderosas del mundo fuera de la zona intertropical del planeta. Por esta razón, son las únicas que pueden llegar a congelarse parcialmente en invierno, siendo también las cataratas más visitadas del mundo, con más de 30 millones de turistas cada año. Número 29. El castor de Canadá es el segundo roedor más grande del mundo, solo después del capibara, y este animal es otro símbolo nacional del país. Su existencia está muy relacionada con la biodiversidad de estas tierras y su gran cantidad de lagos, pues estos animales forman diques que inundan la zona, aumentando la humedad y la biodiversidad biológica de estas tierras. Número 30. Canadá actualmente posee 20 lugares reconocidos como un Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ocupando el puesto 14 entre los países con más patrimonios de la humanidad en todo el mundo, y en América ocupa el puesto 4, solo superada por México, Estados Unidos y Brasil. Y bueno, este ha sido el video de Canadá, espero que les haya gustado y si es así, me ayudarían compartiendo este video. Recuerda que si quieres videos más rápido y de mejor calidad, puedes unirte a los miembros del canal o hacer una donación voluntaria vía PayPal. Sin más por añadir, esto ha sido todo por ahora. ¡Adiós!